Queridos amigos, sean bienvenidos a una nueva transmisión de Sport Network. Es un gusto poder nuevamente estar compartiendo con ustedes. Hoy, domingo 27 de septiembre, tenemos el gusto de tener con nosotros a un invitado muy especial. Él es Julio César Valdivieso, de amplia trayectoria no solamente en el ámbito nacional, sino internacional. Jugó en gran cantidad de equipos en Bolivia y también fue reconocido en el extranjero. En esta oportunidad queremos hablar sobre la campaña que realizó el plantel de Aurora el año 2008. Profe Julio, buenas noches, ¿cómo está? ¿Qué tal? Un gran saludo. Buenas noches a todo el país y obviamente con ganas de seguramente tener una tertulia agradable, ¿no? Así es, profe. Es grato recordar aquella campaña que tuvo el plantel de Aurora el 2008. Todos recuerdan que era un tiempo durísimo para el equipo del pueblo porque estaba peleando el descenso, pero usted llega primero, profe, como refuerzo, no de director técnico, sino como jugador. ¿Qué recuerda al inicio de ese año, profe? Obviamente que primero agradecido al presidente de ese momento, a José Luis Montaño, ¿no? Luego a toda su dirigencia, a toda la gente que me había llevado justamente como refuerzo, como futbolista. Lamentablemente las cosas no iban bien y obviamente en cierto momento, bueno, el profesor Verdeja, a quien le mando un gran saludo, un gran cariño, respeto mucho. Él estaba como técnico, bueno, y en cierto momento, no sé si faltaban 4 o 5 fechas para que termine la primera rueda, el equipo venía mal, no sé si veníamos penúltimos o últimos. Y pues el presidente de la institución me llama y me dice de que iban a prescindir del profesor Verdeja y de repente si yo me animaba a agarrar el equipo o a dirigir por esos partidos que quedaban. Le dije, primero le agradecí, le dije al presidente de que todavía era técnico profesor Félix Verdeja y cuando se vaya él podríamos charlar. Así fue, se fue el profe Verdeja, nos volvimos a reunir y lo primero que le dije al presidente es que yo no me iba a quedar por 4 o 5 partidos. Si quería que me haga cargo, me hacía cargo por todo el torneo. Entonces es así que me dio la oportunidad el presidente de ser técnico y creo que ha sido Dios el que nos ha llevado la mano como para poder, yo creo que es inédito en el fútbol boliviano que uno sea jugador, futbolista, técnico y campeón. Entonces para mí ha sido algo fuera de serie, algo con lo cual lo llevo dentro justamente a toda la hinchada de Aurora, Cochabamba, porque mira, ha sido tan lindo esos meses, esos momentos que hemos vivido, que pues nos sentíamos, cuando fuimos campeones se siente siempre mejor, pero me acuerdo muy bien cuando fuimos campeones, nunca me olvido que ese bus panorámico que hay, pasábamos por todo Cochabamba y gente con polera de Wilstermann gritando y felicitándote por haber sido campeón. Entonces, son momentos que seguramente nunca los voy a olvidar, ¿no? Así como menciona que a un inicio era el técnico Félix Verdeja, lamentablemente el inicio del torneo para el plantel de Aurora, estamos hablando de la apertura, fue para el olvido, porque apenas consiguen 2 puntos en 6 partidos jugados. Fue ahí que la dirigencia técnica decide destituir al profesor Verdeja y usted asume como director técnico y a la par de seguir jugando. Pero, profe, ¿cómo hace en ese momento un director técnico para levantar el ánimo de sus jugadores, un equipo que iba por el piso, que estaba luchando el descenso? ¿Cómo hace para levantar el ánimo? Hablar con entonces mis compañeros, la autoestima de cada uno de ellos y obviamente saber que se podía. Ha sido un trabajo difícil, complicado, pero simplemente ha sido mérito de los futbolistas de aquel momento, ¿no? Creo que había hambre de gloria, hambre de triunfo, hambre en muchos futbolistas. Entonces, creo que eso ha sido un factor fundamental. Aparte, la humildad de todos ellos. Yo hasta ahora sigo teniendo contacto con muchos de ellos. Siempre nos saludamos, nos hablamos y pues eso es lo que te deja el fútbol de repente. Los amigos son contados, pero gracias a Dios de esa época, de los campeones que han habido, se recuerda mucho y obviamente en lo particular tengo muy buena relación con absolutamente todos ellos. Bien,
Se habla mucho del campeonato logrado el 2008 con Aurora, el Clausura, pero cuando nos ponemos a analizar un poquito el torneo Apertura, cuando usted, profe, asume la dirigencia técnica, empiezan a tener un rendimiento excelente. Acá la producción ha preparado una tabla comparativa de cómo fue el rendimiento cuando el equipo estaba con Verdeja y cómo fue el rendimiento cuando usted asume la dirigencia técnica. Vamos a ver ahí en la tabla. Con el profe Verdeja jugaron 6 partidos y apenas consiguen 2 puntos. Y con usted en el torneo Apertura juegan 16 partidos y consiguen 28 puntos con una efectividad del 58,33%. O sea, algunos mencionan que el Clausura, por el hecho de que era un torneo de series, era más corto, no le da tanto el valor, pero el equipo se envalentonó ya desde la Apertura y hubo un cambio de actitud, un cambio de ritmo totalmente. O sea que también trajimos algunos refuerzos y, si no me equivoco, fueron 19 o 21 fechas que fuimos invictos, ¿no? Para ser campeones. Entonces, me acuerdo muy bien que pues, Blooming, que fue el equipo rival en la final, inclusive habían hecho un video y pancartas en Santa Cruz donde ya se consideraban campeones, ¿no? Entonces, yo creo que eso ha sido un factor también fundamental para subir la autoestima de todos nosotros y saber que podíamos haberle ganado. Pero durante todo ese campeonato ha sido maravilloso el apoyo de la gente, mi simpatía con el hincha de Aurora y nunca me olvido que ese momento se creó una nueva generación de hinchas auroristas, ¿no? Los cuales hoy en día ya no son tan jóvenes, pero sí, es una nueva generación al 100% seguro. Así es, porque da la casualidad de que Aurora remonta, pero Wisterman era un equipo que en ese momento empezó a pelear de tabla para abajo. Pero, profe, una pregunta que quería hacerle era cómo se cambia el chip en un equipo que está peleando por el descenso para decir, olvidémonos del descenso y tratemos de pensar en el título porque con este equipo se puede lograr algo grande. Bueno, yo particularmente siempre trato de ir en los clubes que estoy objetivo por objetivo. Y el objetivo inmediato es el del domingo que viene. O sea, nosotros nos preparamos para el partido que viene, puede ser el próximo miércoles, el próximo domingo, son objetivos que hay que pasarlos. Yo nunca ofrezco títulos, ni mucho menos, siempre ofrezco trabajo y honestidad. Aunque obviamente a muchos dirigentes les gusta escuchar que vamos a ser campeones de inicio, que voy a hacer eso, no. Yo no tengo esa facilidad de repente de mentir. Yo tengo de repente no sé si llamarle virtud o defecto de ser frontal y ser honesto, ¿no? Porque prefiero decir lo que siento y lo que voy a hacer. Entonces, nada, nosotros hemos sido objetivo por objetivo y hemos pasado todos los obstáculos que se nos han presentado. En cierto momento para mí ha sido muy difícil jugar y dirigir, hasta que en cierto momento dije, hasta aquí llego. A partir de ahora me acuerdo, busqué al Cacho Hurtado en su departamento y le dije que él iba a ser el nuevo armador del equipo. Y él me dijo, Julio, nunca he jugado de lateral o de armador, él era lateral izquierdo. Y ahí le dije al Cacho, mira, si no aceptas, no te voy a necesitar, te vas. Y me dijo, voy a intentar, y terminó siendo convocado a la selección nacional. Entonces, quiere decir que pues algo de bueno hemos hecho, ¿no? Así es, profe. Repasemos un poquito los últimos partidos que terminaron coronando al plantel del pueblo. Recordemos que estaban divididos en 2 series, ¿no? Para clasificar a semifinales, Aurora clasifica como segundo detrás de Blooming. Y en semifinales se enfrentaban a Real Potosí, un rival durísimo, y de Potosí se traen un punto valiosísimo. Debe recordar con gol del juvenil en ese entonces, Vladimir Castellón. Sí, han sido etapas muy lindas, ¿no? Son momentos difíciles de olvidarlos, pero sí, lo de Castellón ha sido extraordinario, ¿no? Me acuerdo que lo teníamos a grandote Villalba, que era el que aguantaba y peinaba las pelotas, y obviamente los dos jugadores rápidos que teníamos ahí era Oliver Fernández, que en paz descanse, y obviamente Vladimir Castellón, que creo que ha sido un momento muy, muy lindo para él, porque para mí un jugador distinto, un goleador de nacional que son pocos los bolivianos que tienen de repente ese talento, ¿no? Así es.
Vamos a repasar un poquito, profe, el partido de vuelta acá en Cochabamba con Real Potosí. Tenemos un pequeño extracto del video de los goles. Teníamos un Félix Capriles extraordinario, el estadio estaba repleto y había mucha gente que tenía fe a este equipo y como el equipo no pudo fallar y así se llevaron la victoria. Vamos a ver ese video, profe. Indudablemente fue un partido digno de recordar. Un 2-0 contra Real Potosí. Veíamos el goles de León Forte de cabeza y de Bongioani. La gente estalló de alegría. Era realmente una hazaña para el equipo de Aurora poder acceder a una final. Mira, recuerdo con mucha nostalgia, ¿no? Primero, dos grandes personas, dos grandes seres humanos como León Forte y obviamente Federico Bongioani, que después pasaron a ser grandes futbolistas, pero me acuerdo de todos los futbolistas que en ese momento lucharon porque Aurora tenga su primera estrella o segunda estrella, no sé, al final no se sabe, pero los hermanos Centeno, por ejemplo, me acuerdo mucho de Dulce, Silvio, o como tú dijiste, el mismo, a ver, Villalba, Oliver Fernández, el mismo Lora que estaba empezando a jugar, estaba el Cacho Hurtado, estaban Vladimir Castellón, estaba Diego Blanco, muchos jugadores jóvenes que estaban pidiendo su oportunidad y obviamente creo que amalgamando ideas entre todos ellos pudimos hacer una familia, un grupo humano espectacular, el cual no había diferencias, todos queríamos triunfar y creo que ese es el gran éxito que ha tenido el equipo en ese momento. Fue una combinación de jugadores jóvenes con jugadores de experiencia, sobre todo los extranjeros, ¿no? Como usted mencionaba. Profe, en la final para el partido contra Blooming en Santa Cruz, Blooming venía con el director técnico Gustavo Quinteros. Era un rival durísimo, pero en Santa Cruz caen por la cuenta de 2-0. ¿Qué recuerda de ese partido, profe? Un partido duro, ¿no? Sabíamos que enfrentábamos un equipo muy bien consolidado, un equipo que tenía una planilla, si no era el doble, el triple que nosotros, futbolistas consagrados. Entonces venían haciendo una campaña muy buena. Y obviamente, sabiendo que Bruno había sido campeón varias veces y todo aquello, era jugando en Santa Cruz, era muy complicado, pero también sabíamos que después del partido podíamos revertirlo en Cochabamba. Y Dios y la Virgen permitieron que así sea, ¿no? Así fue, profe, precisamente acá en Cochabamba, ya de locales, igual, hubo el apoyo de la gente, el estadio estuvo repleto. Ganaron 3-0, pero el partido fue durísimo porque en el primer tiempo no hubo apertura del marcador. ¿Qué recuerda de ese partido acá en Cochabamba, profe? Blooming pensó que era campeón antes de jugar los partidos, entonces eso nos ha motivado muchísimo, evidentemente que la autoestima de nosotros estaba muy encima. Pero también tiene mucho que ver nuestra familia, simplemente el cariño de la gente. Como tú dices, el estadio abarrotado, lleno. Pocas veces Aurora ha tenido ese privilegio, de repente tener el estadio lleno. En todo caso, ha sido fundamental. Y obviamente, tenía muchas ganas de ganar y de acceder a esa final, que no era normal para nosotros porque significaba jugar con Blooming algo muy, muy duro, muy difícil. Pero todo, como te decía en principio, ha sido mérito de los futbolistas, ¿no? Vamos a ver, profe, aquella final en Cochabamba, los 3 goles de Aurora y la celebración de la gente porque era algo histórico. Aurora
ganaba una final y forzaba un tercer partido. Un escenario extraordinario acá en Cochabamba, profe. Sin duda alguna fue
de mucha alegría para el hincha celeste. Veíamos también ahí a Iván Guaiguata, profe, que recién adquiere continuidad con usted y respondió como en ese momento requería el equipo, ¿no? Sí, la verdad que momentos muy, muy lindos, ¿no? Recuerdo perfectamente todo lo que hemos pasado y bueno, Iván, un caudillo, un chico increíble como persona y como futbolista, creo que extraordinario. Le veía muy niños a mis hijos y mi señor padre es el último que hago el abrazo, ¿no? Entonces, momentos lindos, momentos que seguramente Dios permitirá que algún momento vuelvan. En todo caso, creo que esto, todo lo que estamos viviendo, ahora lo estamos viendo, ha quedado marcado en la retina de los ojos de todo el país, porque era algo inédito que Aurora acceda a una final estando meses atrás siendo último del torneo, ¿no? Mencionaba, profe, a su familia, a su hijo, a su padre. En este momento, ¿cuán importante es ese apoyo, ¿no? Recordemos que cuando llega Aurora es un momento duro para el club, momento durísimo, pero siempre, como se dice, detrás del futbolista, detrás del director técnico, hay una familia que tiene que estar ahí respaldándolo. Mi familia es todo para mí. Mis padres, mi hogar, mis hijos, son la razón de mi existir. Son los tres tesoros que tengo. Pablo Mauricio, mi hijo mayor, Valeria Fernanda, mi hija, padre medio, y Sebastián Nasser, el menor. Entonces yo vivo para ellos, vivo por ellos por cuanto son todo para mí, al igual que mis papás, mi hogar, mi esposa, toda mi gente, toda mi familia es lo que más amo en la vida. Entonces, siempre el apoyo de nuestra familia es lo más importante. Posteriormente al partido de Cochabamba, tienen una final en Sucre, 3-4 días después. En ese momento, ¿cómo se motiva un equipo que ya hasta ahí lo que hicieron hasta ahí ya era histórico, pero esas ansias de poder subir un peldaño más y poder obtener el título tratando de ganar en Sucre, profe? Realmente que era algo que no sabíamos si alguno de nosotros podía o iba a tener la oportunidad de volver a jugar una final. Nosotros dirigir una final, entonces era algo que no podíamos dejar pasar la oportunidad. Y obviamente el menosprecio de la gente de Blooming hacia nosotros cuando hizo el video en Santa Cruz, que ya eran campeones, pentacampeones, todo aquello, ha hecho que el grupo se fortalezca y obviamente que sube el amor propio de todos nosotros. Entonces, llegamos muy fortalecidos al partido, más que todo por el apoyo ese que has visto tú de la gente maravillosa en Cochabamba, de los dirigentes, de toda la gente que pues en su momento se sumó a ese gran proyecto que era de tratar de primero de salir del descenso, luego a medida que pasaban los partidos de llegar a algo que era inédito para nosotros, que era inalcanzable en su momento, ¿no? Pero después a medida que fue pasando los días, los meses, empezó a crecer una empatía, un feeling, un amor importante entre un romance entre la hinchada de Aurora y el club profesional de Aurora, ¿no? En el partido de Sucre, un partido memorable, mejor final no le podían haber regalado al país. Abre la cuenta Aquilino Villalba, empata Blooming, remonta el marcador Blooming y ya en el segundo tiempo igual el paraguayo Villalba empata el partido y sentencia el 2-2 para poder ir a una definición. ¿Qué recuerda de ese partido, profe, de los 90 minutos? Obviamente que es, como tú dices, un partido complicado, es un partido muy lindo. Una copiosa lluvia torrencial que pues me acuerdo que yo estaba parado ahí, lo vi a Quinteros con su paraguas. Entonces decía que no podíamos perder el partido porque nosotros éramos gente de lucha, gente de... Yo particularmente amo el fútbol, ¿no? Amo este deporte, es mi vida, es mi pasión, es todo lo que te puedes imaginar. Entonces íbamos 2-2 y me acuerdo que Blooming tuvo dos opciones de concretar, que salvó Dulcich sobre el final, y pues nos íbamos a la tanda de penales y confiaba mucho en mis futbolistas y en Dios, ante todo, porque no hubiese sido de repente
maravilloso como ha sido si no salieron campeones. Yo creo que ha sido una noche, un año inolvidable para todos nosotros, y pues prueba de ello es que hoy en día todo el mundo se acuerda de esa hora del campeón. Es lo mismo que nos ha acontecido a nosotros cuando tuve el privilegio de jugar en la selección nacional del 93 y clasificar a la Copa del Mundo. Entonces son recuerdos que no se dan todos los días, son recuerdos que seguramente van a perdurar en la memoria de todos los hinchas del fútbol, ¿no? Vamos a ver ese partido, el 2-2, que fue, como usted mencionaba, con una lluvia intensa, pero eso no ahuyentaba al público, sino era más digna de una final. Vamos a ver ese partido, profe. Aquí en el Estadio Patria ha comenzado el fútbol. Tocó Salito Vacas arriba en área, va a disparar, remató, prefiere tocar la pelota para Bollero, dispara Bollero, vuela Dulcich. Granizo intenso acá en la ciudad de Sucre. Careció. ¡Gol! Villalba marca el 1-0 para el equipo de Aurora. Aurora 1, Lubin 0. Bermúdez con la pelota, va a sacar el centro, viene Bermúdez arriba, Dulcich, con Dulcich remató Mojica. ¡Gol! ¡Gol de Lubin! Centro desde la izquierda. Dulcich, rebote, bastante lejano para sus defensores, aparece Mojica y con gran categoría, con derecha al palo derecho, a media altura, a los 15 minutos, igual el partido, Blumen 1, Aurora 1. Vieira con la pelota en el brasileño de la marca de Juan Carlos Sánchez, lo deja en el camino, engancha Vieira, arriba el centro, llegó Vieira, Finalmente llega el momento de la definición, el momento de la verdad, el momento de determinar quién va a ser el campeón. ¿Quién determina
para que puedan patear los jugadores. ¿Son ellos los jugadores quienes ofrecen para patear o ya lo habían practicado en la semana y usted determina quiénes serían los ejecutantes? Sí, obviamente que lo practicamos y quien determina soy yo, el orden de los futbolistas como que deben patear los penales. Vamos a ver la tanda de penales, profe, que al final terminó coronando al plantel de Aurora como campeón del fútbol profesional. Señoras y señores, primer tiro penal, Joselito Vaca contra el arco de Dulcich. Aquí está Joselito Vaca, remata, ¡ah, gol! De Blumín. Con el pitazo de René Marcelo Ortúe. Aquí está Federico Bongioani, toma carrera, disparó, ¡gol! De 1-1 en penales. Segundo penal para Blumín. Aquí está Luis Carlos Vieira, toma impulso el brasileño, remató, remató, remató. Aldo Gutiérrez toma carrera, viene Gutiérrez, disparó José Carlos Fernández. José Carlos Fernández contiene el tiro penal a la derecha. Marro Aldo Gutiérrez, esto sigue 1-1. Vincent Silvastro, viene Germán, disparó, gol. Aseguró Germán Solís, 2-1 arriba Blumín. El zurdo guardameta de Aurora, el guardameta Dulcich, remató, gol de Aurora. Toma carrera Rosauro, disparó, 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 arriba. Arriba el travesaño, desvío Rosauro. Desvío Rosauro, Rivero Pedro. Aquí viene Hurtado con el silbato de remató, remató, remató. Salcedo con el silbato de Marcelo Sube. Viene Salcedo, tiró. ¡Golazo de Blumen! El paraguayo marcó dos goles esta noche. Solo el silbato. Viene Villalba, disparó, disparó. Penales, ganó 4-3 Aurora, el partido terminó 2-2.
¿Qué sensaciones tiene uno en ese momento, profe? Finalmente son campeones, lo imposible se hace real, un equipo que peleaba el descenso finalmente se corona como campeón. No es fácil de describir ese momento, ¿no? Momentos únicos. Me olvidaba del gran Aldo Gutiérrez, jugador distinto, un morocho que se comía todo el campo de juego, ¿no? No, son momentos que pues es difícil de comentar que lo que uno siente, pero sí te puedo decir que era algo que nunca lo había soñado llegar tan pronto, ¿no? Siendo futbolista y tener el mismo año siendo técnico y campeón. Entonces, puedo reiterarte mis agradecimientos eternos a los futbolistas de ese momento, a la dirigencia, a los hinchas, a toda la gente que pues al principio fue incrédulo en que uno se pueda hacer cargo del equipo y pueda dirigir, pero después creo que empezó para mí hasta este momento una carrera vertiginosa, una carrera brillante como técnico, bueno, con ganas de seguir aprendiendo y seguir para adelante. Y ya finalizando esta entrevista, quizás unas palabras para aquel hincha aurorista que ya queda muy lejos ese año 2008, ya son 12 años de aquel título, lamentablemente el equipo de Aurora no ha andado bien en los últimos años, pero tiene ese recuerdo que es algo que se queda en el corazón y sin duda alguna los hinchas lo atesoran porque es algo que no se ha repetido nunca, ¿no? Oh, por supuesto, el cariño incondicional, el cariño eterno a la hinchada de Aurora, siempre los voy a llevar en el corazón, y lo saben. Agradecimientos eternos a la dirigencia en su momento, a la cabeza de José Luis Montaño, todos los dirigentes que lo acompañaban, a mi cuerpo técnico en ese momento, a los futbolistas y obviamente al hincha Aurora pedirle un poco de paciencia, ¿no? Estamos pasando momentos difíciles a nivel global, a nivel mundial. La dirigencia actual a la cabeza de Jaime Cornejo están haciendo esfuerzos importantes como para poder sustentar el equipo en primera división, que no es fácil porque hoy en día es muy difícil encontrar dirigentes que pongan dinero. Sabemos que la pandemia ha complicado mucho la vida misma. Pero creo que con este tema de la televisación y el dinero que va a entrar va a mejorar ostensiblemente la situación de la institución y de todos los futbolistas. Entonces, los hinchas, sobre todo, que son los que más sufren, mis agradecimientos eternos, cariños. En este tema del COVID, cuídense mucho, que es muy complicado. Y pues siempre estaré pendiente de lo que pueda suceder con Aurora. Puedo decirles, nosotros las personas estamos de paso, las instituciones van a quedar. Y seguramente pues hemos podido escribir un acápite de ese glorioso libro que tiene Aurora, seguramente con ese título 2008, ¿no? Bien, esperemos que sea así, profe. Como usted menciona, estamos viviendo un tiempo muy duro, no solamente en Cochabamba, en Bolivia, sino a nivel mundial. Sabíamos también que usted estaba pasando tiempos difíciles en familia y esperemos que, bueno, ya está, gracias a Dios, ya pudieron recuperarse y, bueno, también un poquito nos ponemos a pensar que cuán corta es la vida, ¿no? Porque mucha gente se nos ha ido. Queremos agradecerle, profe, por este tiempo. Sin duda alguna, los hinchas de Aurora van a agradecerle eternamente porque usted fue el timonel de ese plantel que regaló tantas sonrisas al equipo de Aurora y a Cochabamba. Gracias por su tiempo, profe. Será hasta una nueva oportunidad. No, a usted los agradecimientos eternos. Cuídense mucho. Bendiciones para todos. Y que viva Aurora, ¿no? Gran saludo. Gracias, profe. Que Dios lo bendiga. Queridos amigos, esto ha sido Sport Network. Ha sido un gusto poder recapitular con Julio César Valdivieso aquel torneo histórico donde Aurora se consagró como campeón del fútbol nacional. Ha sido un gusto compartir con ustedes. Nos veremos todos los domingos a las 8 de la noche por Facebook Live y por Panorama Televisión, canal 32 de Punata. Agradecemos a don Mario Oropesa, quien nos abrió la puerta de su canal y nos permite llegar a toda aquella gente linda del Valle Bajo de Cochabamba. Ha sido un gusto, nos despedimos y agradecemos a nuestros patrocinadores, a Alta Peluquería Ronald y a Boya Bolivia. Que tengan un excelente inicio de semana y que Dios los bendiga. Nos vemos luego. Porque jamás perdí la fe. Porque con los 11 en la cancha, los domingos son mágicos y de otro color.
porque cuando juegan, el estadio sintoniza con mi corazón. Porque cuando se quiere, se puede. Y cuando se puede, mi viejito desde el cielo llora de emoción. Porque jamás perdí la fe y con Valdivieso el sueño se cumplió. Solo dame un gol. Solo dame un gol. Siempre hay un nuevo día para vivir la vida y siempre hay una esperanza. Aurora está en mi alma. Dame un gol, dame la alegría de ser campeón. Solo dame un gol, el equipo del pueblo, mi corazón. Si hubo tiempos malos, yo siempre te di una mano. En cada nuevo intento, mi apoyo siempre eterno. Siempre hay un nuevo día para vivir la vida y siempre hay una esperanza. Aurora está en mi alma. De ser campeón, solo dame un gol y tu estrella ilumine mi corazón. Dame un gol, dame la alegría de ser campeón. Solo dame un gol, el equipo del pueblo, mi corazón. Mi madre me dio la vida y Aurora el corazón.